Martes, señoras, señores, 4 de agosto del 2020, estamos en línea, estamos online. Gracias por estar con nosotros en esta mañana medio nublada, medio lluviosa. Gracias a toda la gente que ya está en línea. Yo soy Wilmaro Ponce, saludo como siempre a mi compañero Charo Lastra y amigo que viene llegando a correr, el señor Leo del Arte. Ve nomás, venía llegando a correr. Fui a echar acá, obviamente mi cubrebocas deportivo. Hoy me aventé nada más 10 kilómetros en 2 horas. Ya sabes, paso veloz, poca mauser, entonces pues bien, ¿no? ¿Por qué no? 10 kilómetros en 2 horas es mucho. Es mucho tiempo, sí, estoy tratando de bajar el tiempo. No, estoy tratando de bajar el tiempo, pero bueno, lo intentaré. Pues más bien ibas en conclillas, ¿no? Pues casi me quedo malito. Casi. Muy bien. Perfecto, bien, señoras, hoy estamos con todo. ¿Qué comentarios recibiste de la entrevista de ayer con el señor Ricardo Gil? Mira, buena onda el señor Ricardo Gil. Como lo comenté, también intenté comunicarme con nuestra querida Holgazana, pero pues no ha habido respuesta. Aunque, pues bueno, esperemos que sí haya. Y muy buena onda. Los comentarios que me hicieron llegar fue que sí lo ven un poco cambiado y lo ven un poco, sí lo ven recuperado, pero todavía no lo ven al 100, ¿no? O sea, eso fue algo que, lo primero que me dijeron, ¿no? Entonces dices, bueno, pues órale. O sea, finalmente él está tratando de salir adelante, está tratando de recuperarse, y pues eso es lo que vale, ¿no? Exactamente, sí, fíjate que los mismos comentarios parecidos, así como que, oye, sí se ve cansadón, se ve físicamente, pero también se ve así como agüitado, como decíamos acá en México, ¿no? Se ve agüitadón. Sí. Exactamente. Se ve agüitadón, pero pues es que así estamos todos los mexicanos, ¿no? Estamos ahorita agüitados. ¿Cuántos agüitados no hay, Lito? No, bueno. A ver, que levante la mano a la gente que nos está viendo que está agüitada. No quieren levantar la mano porque están agüitados, tampoco. Ah, sí, sí, sí. Si no le levanto, ¿por qué anda agüitado? ¿Sabes quién es el único que no está? ¿Sabes quién es el único que no está agüitado? ¿Quién? Pues Tomasín, ya está aquí. Oye, el Tomás, ¿qué onda con el Tomás? ¿Dónde anda o qué? Ya está aquí. ¿Qué pasó, Tomás? ¿Si andas agüitado o no? Dice que sí anda agüitadón también, ya ves. Órale, pinche Tomás. Órale, Tomás. Anda agüitadón el Tomasín, pobrecillo. ¿Qué le pueden agüitar? Bueno. ¿Qué le puede agüitar a un chavillo de... ¿Cuántos años tienes, Tomás? 20 años. No, 20 años. ¿Te acuerdas que a esa edad me conociste? Me conociste a los 20 años. Sí, 20, 21, 22, más o menos. Pero... Ah, 23, 24, 25. Pues, ¿cuántos tienes, no? Pues tengo la edad que tengo de conocerte, súmale 20 más 10, 30. Ah, tienes 30. Y entonces los 33, los 33 que cumpliste, ¿qué, Lito? No, bueno, pero fíjate, estaba viendo, me salió el recuerdo que te salió también a ti también porque vi que lo compartiste de cuando fue Joshua a cantar ahí a la Central de Abasto. Ah, pues apenas hace 7 años, fíjate. Sí, no, y aparte te voy a decir algo, o sea a mí me salió el video. O sea, no sé si el video, de que, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean aquí a su programa Radio Abasto en vivo desde la Central de Abasto. ¿Por qué no lo compartiste, Lito? Porque la verdad se me pasó, o sea, lo vi y dije, qué chido, lo voy a compartir. Como lo vi en la noche, pues hasta me pegué con el teléfono porque me quedé dormido, ya sabes, ¿no? me morí. Pero la verdad es que buena onda el Joshua, donde quiera que esté, la verdad, un abrazo enorme. Muy buena onda, Joshua, muy, muy buena onda. Hace 7 años ya, fíjate, ¿quién iba a decir, Sí. ¿Quién iba a decir que en paz descanse el buen Joshua? Ahí andábamos haciendo programa. Programa, bueno, y todavía estaba el equipo completo, ¿te acuerdas? Ahí estaba estaba Diego en la consola. Estaba Ulises Monroy, estaba Angélica, ¿cómo se llama? Angélica Valdés, creo que se llama, ¿no? Ajá. Melesio. Angélica Melesio, sí, no Valdés. De Camelesio, estaba también ¿cómo se llama? Tu amigo, ¿cómo se llama? ¿Quién tú? Ay, creo que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ahí había otra persona, también estaba Vida Lisiaga y estabas tú. Fíjate. Está muy padre, muy, muy padre. Mucho equipo para un programa, ¿no? Pues no, en realidad creo que era lo correcto. Digo, sobraban conductores, eso sí. Ajá. Eso sí lo creo, sobraban conductores. Hasta yo te puedo decir, yo sobraba como conductor, pero como yo estaba como dentro del programa, pues estábamos ahí. Pero tú entraste en una sección,
entró Vida, eran una sección, y ahí le hicieron, porque te acuerdas que se grabó el programa completo. Sí, sí, sí. Entonces ustedes entraron en una sección, luego uh-huh. entró, creo que Ulises Monroy también entró ahí en algo, y bueno, total, se hizo ahí un muy buen, era cuando, eran tiempos bonitos, ¿no? Tiempos maravillosos, dirían algo. Muy bien. Momento, pues así pasa la vida, mi querido Lito. El caso es que el señor Tomasín, ya ni me dejaste darle la bienvenida, pobre Tomasín. Ah, te decía, perdón. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le preocupa la vida? 20 años. Soltero. Vive en casa de sus papás. No le preocupa nada. Tiene novia. Tiene novia. La novia lo visita de vez en cuando. Dice, ¿cada cuándo te visita tu novia? Fíjate, cada tercer día lo visita la novia. No, bueno. No, bueno. Visita conyugal, dice. Le hace visita. Le hace visita conyugal. Y este... Y hasta le pide prestado, dice. Y, no, pues bueno. El Tomasín puso en práctica lo del Corona Sutra, ¿verdad? Por lo que veo. Él practica el Corona Sutra, el Tomasín, sí. Sí, bueno. Buena suerte, Tomasín. Échale ganas, échale ganas. Esa es la buena vida, ¿no? Claro, por supuesto, le va muy bien. Oye, Nico, vamos a entrarle. Usted, sí, porque hay información reciente. Hay que platicar de esto de la explosión del Líbano, que prácticamente con eso nos levantamos aquí en México, que la verdad es que está... bastante tremenda. Se registró una explosión masiva en la zona del puerto de la capital. Ahorita vamos a ver si tenemos el video para compartirlo aquí. Si no, aunque sea, se los voy a poner aquí en la pantalla, la antigüita, mi querido Lito. Sí. Que vean que hay producción, como no, con mucho cariño. Por favor, por favor, señor. Es que está impresionante. Bolmaro. Está impresionante. Son miles de usuarios en redes sociales que ya publicaron estos videos de los momentos estremecedores en las que se siente este terror, el miedo, sobre todo en las que se aprecia que el alcance de esta catástrofe es inimaginable, sin importar el punto de Beirut, desde donde se han tomado las imágenes, ya sea en el centro, ya sea en la urbe, en una terraza, en un restaurante, hay un barco, igual ya había imágenes ahí de un barco que está a varios kilómetros del puerto, pero el caso es que fue tan fuerte la explosión que pues se ve por todos lados, por todo Beirut. Claro. De uh-huh. momento no está claro qué fue lo que causó la explosión. Se desconoce el número de víctimas, pero la cadena, las cadenas que están allá de televisión, la LBC, informa que las ambulancias están transportando a decenas de heridos. Desgraciadamente hubo muchos heridos. Y es que está tremenda la explosión. Aquí tengo una fotografía, mi querido Lito, de los bomberos que están apagando ya después el incendio. A ver si lo pueden ver. Ahí se ve muy bien. La verdad es que, bueno, ahí estamos viendo ya cuando los servicios de auxilio llegan a la zona de desastre. Pero cuando uno ve y percibe el video, es impresionante cómo hacen. Está cañón, ¿no? O sea, la explosión es tremenda. O sea, se ve a kilómetros de distancia y la onda que sale de esa explosión. O sea, de verdad fue una tremenda onda que alcanzó, abarcó varios kilómetros a la redonda. Entonces, es impresionante ver este video, aparte que es impresionante, pues también es lamentable por todos los que estaban cerca a la zona. Sí hubo varios heridos, ya lo comentó el jefe de salud, por decirlo así, de aquel país, y creo que es necesario que también lo sepa la gente, ¿no? O sea, este tipo de... Se andaba rumorando que, bueno, no rumorando, sino las primeras noticias que llegaron fue que el tema es que ahí almacenaban pólvora para pirotecnia. Ajá. Entonces, esa fue una de las primeras versiones. No sé, tendríamos que... Estaban indagando, pero es lamentable que todavía este tipo de cosas se sigan dando, ¿no? Imagínate, ya sea en Beirut, ya sea aquí en México, en cualquier otro lado, donde, pues creo que este tipo de materiales, pólvora o de alta densidad explosiva, por decirlo de algún modo, se sigan dando en zonas muy, muy urbanizadas o muy, muy pobladas, ¿no? Deberían de estar en algunos lugares donde, pues, no haya tanta gente. Pero aún así, la gente que sufrió y la gente que estuvo dentro de esta fábrica y que sufrió la explosión, pues, bueno, fueron los que salieron más afectados. Sí, está impresionante la explosión, ¿eh? ¿Ya viste la explosión? Ya les voy a poner aquí el videito. Tú me dices cuando ya acabe, porque yo no lo veo. Yo te digo, a ver, ponlo. Ahí está, ahí, perfecto. Un poquito más arriba. Más arriba. Ahí está. Perfecto. Ahí estamos viendo el momento en que empieza el incendio.
en ese momento, de hecho, esta persona está grabando, hay varios videos, y vean nada más, esa onda que sale de la explosión, que bueno, alcanza varios kilómetros a la redonda, obviamente, quien está grabando se tira, pues, al suelo, ahí vamos a ver otro ángulo, vean nada más, ese es un tema que, híjole, no, bueno, es sorprendente, yo creo que la gente que estaba alrededor, estamos viendo que la persona que grabó esos videos están a no más de, ¿qué te gusta? 4, 3 kilómetros de distancia, un poco más, y se alcanza a percibir una explosión tremendísima. Que, bueno, aparte de la explosión, el estruendo, todo lo que genera, y también, digo, la impresión por parte de las personas que están haciendo esto, híjole, ahí está, ¿no? Gracias el gol, a la tercera. Ahí está el gol de la tercera. Gracias a la tercera por el video. Pero, mi querido Marito, está impresionante, cañón, ¿no? Está impresionante la explosión. Yo la verdad, sí lo vuelvo a decir, ¿no? Creo que es un tema en el cual debería de haber, no, bueno, es que no sé si había, ¿qué fue lo que lo provocó? De hecho, tú lo acabas de mencionar, aún las autoridades no saben qué provocó esta explosión, pero sí está canijo, Estuvo muy, muy fuerte. Sigo viendo acá las imágenes y todo. Sí. Esto ya es después del... Sí, no, mira, nada más. Claro, sí, todo el desastre que causa. O sea, vemos carros que están ahí, obviamente por el impacto y de la explosión, o por el efecto de la explosión, pues mira, es como si hubieran chocado a una velocidad en algún poste contra otro carro, o sea, obviamente tierra, obviamente restos de la estructura de los edificios, la gente obviamente trae polvo, trae el espanto, ¿no? También que tienen, el susto que todavía tienen y la mirada de shock de muchos, ahí está. Y pues bueno, estas imágenes, pues bueno, son especialmente del Universal, que ahí está. Del Universal, Lito. Y pues bueno, la verdad, mira, yo agradezco mucho a los medios internacionales, porque sin esto no tendríamos este tipo de materiales, ¿no? Pero qué impresión. ¿Qué harías tú si te levantas o si estás temprano y de repente escuchas tremendísimo estruendo? Y no, bueno, es que no, pues, imaginarlo y tocar madera para que no pase, ¿no? No sé, pero sí estuvo impresionante y ojalá que no haya muchas víctimas, ¿no? Porque se ve, no, es que se ve impresionante, ¿eh? los autos volteados. Exactamente. Estas imágenes ya no se las voy a poner, pero sí hay unas imágenes muy gruesas, unas imágenes muy explícitas, pues. Ah, donde se ve. Y sí, ya se ve la gente ya mal, ¿no? Ya se ve la no, gente. Bueno, eso, digo, creo que eso ya va más allá del morbo, ¿no? Eso ya no tiene nada que ver. Sí. Y ¿sabes qué? Que se ve muy muy parecido, ¿te acuerdas a las Torres Gemelas? Sí. Toda esta parte, claro. que queda en ceniza, que queda en polvo, muy parecida a las escenas estas trágicas, la gente pues llorando, la gente desubicada. Son imágenes fuertes, son las, pero bueno, ojalá que no sea mucho ¿cómo decirlo? Pues el impacto que haya causado esto. En cuanto a vida se refiere, ¿no? Pero así está, Miguelito, te muteaste, hermano. ¿Todo bien? Bueno. Sí, bueno, aquí estoy. Sí. Pues ahí está, señor del arte. Oye, vamos a quemar de nota. ¿Tú qué traes, hermano? Oye, bueno, un fuerte abrazo allá a nuestros amigos y también a nuestros hermanos allá de Beirut, que esperemos que salgan pronto de esta tragedia. Y pues todo el mensaje de apoyo, ¿no? Para ellos. Claro. Oye, pues bueno, nada más, fíjate, gracias al confinamiento muchos pensarían que están en control muchas personas. ¿Y de qué estamos hablando, mi querido Marito? Cambiando de tema. Hay muchas personas que ahorita durante el confinamiento pensarías que pues estás con la pareja o si tienes novio, pues no lo ves porque no tienes que estar con la pareja, ¿no? Estás en un confinamiento, hay sana distancia, no vas a ver a la pareja, etcétera, lo que tú quieras. ¿Pero qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Por el COVID-19, bueno, esta es una culpa, ¿no? Porque por el COVID-19, bueno, ese es como un pretexto, pero bueno, así dice tal cual el encabezado de la nota y te lo voy a decir. Por el COVID-19 se podrían registrar 145 mil embarazos no planeados, ¿cómo la ves? ¡Órale! 145 mil embarazos no planeados por el COVID-19. O sea, el COVID-19... Pero hablamos de aquí. Embarazos, ¿no? ¿Hablamos de aquí, de México o de todo el mundo?
Sí, no, nada más de aquí, de México, no, de todo el mundo, pues nos iríamos, yo creo que a millones, ¿no? O tal vez un millón mínimo, ¿no? De personas. Pero bueno, eso dicen que por el COVID-19, yo lo dudo mucho que por el COVID-19 haya este tipo de embarazos. No sé tú qué pienses, ¿no? O sea, es muy, muy burdo o muy ridículo pensar que por el COVID-19 te embarazaste. Bueno, no, lo que pasa es que lo que me refiero es que pues, estás en el confinamiento, estás mucho tiempo con la pareja. Esto es parecido al dicho antiguo, señor Dolarte, de que, bueno, oye, ¿por qué eran tantos en tu casa que no había tele? Entonces, pues sale algo parecido, ¿no? Estás No, en tu bueno. casa, estás con la pareja, mucho tiempo de sobra para estar con la pareja y pues de repente, ¿no? El cuerpo llama, ¿no? Claro, pues sí, Se siente. es más fácil que se den cariño y pues bueno, no deseados porque ahí está la consecuencia, ¿no? Ah, no pasa nada, mi amor. Oh, no pasa nada, ma, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Tranquila, Ya tranquila. cálmate. Cálmate, tranquila. Pap, tranquila, pap, y pa, y pa, Relaxe. y pa, pa. Exacto. Oye, no, la neta, lo que sé cada quien, o sea, cuando se quieren cuidar, se cuidan, ¿no? Y bueno, no lo voy a echar y me voy a aventar muchas personas encima. Si yo digo que ellos tuvieron la culpa por no cuidarse, ¿no? Pero bueno, ya cada quien sabrá sus Pues motivos y lo que sí, de tuvo alguna por manera no, pero sí. bueno. De alguna manera sí tuvieron la culpa, Lito, pero pues si estás en la hora de la hora y no sales ni por el pan, pues no vas a salir por los condones, No, bueno, sí, no me voy a contagiar, mija. Y el COVID-19 está muy fuerte, ¿no? Está muy fuerte, mejor no voy. Pero bueno, fíjate que en el día de planificación familiar, precisamente hablando de esto, ¿no? señaló que los adolescentes entre 10 y 19 años deben recibir servicios de salud gratuitos y pueden llamar al 800-624-6464 para tener más información sobre este tipo de planificación familiar que debe de venir muy de la mano con el tema de bienestar, de bienestar familiar, ¿no? Ah, sí. Pero a mí me preocupa que desde los 10 años, bueno, es que no sé, ¿tú a qué edad crees que sea la correcta para que reciban educación sexual los niños? ¿10 años? ¿Está bien? Yo creo que a los 11, ¿no? 11, 12. Ok, bueno, pues aquí dicen que desde los 10 años. Y bueno, para esto, el titular del Consejo Nacional de Población, la titular, perdón, Gabriela Rodríguez, pues advirtió que durante la pandemia COVID-19, como lo estábamos mencionando, se pueden registrar este número de casos de embarazos no deseados, 145 mil, no planeados, y en un cálculo conservador, ¿no? O sea, hablando de algo muy conservador, 145 mil embarazos. 21 mil serían mujeres menores de edad, ese es un tema, ¿no? 21 mil serían mujeres de edad. Menores de edad, perdón, y la causa es que no tuvieron acceso a anticonceptivos, lo que tú mencionabas, no salgo por la pandemia, me va a dar esto, me va a dar lo otro. Entonces, este es un tema. Al presentar una estrategia, la estrategia se llama Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo en Adolescentes, Carla Berdichevsky, así se llama, Carla Berdichevsky, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, pues indicó que el sector salud. Existen 15 métodos anticonceptivos gratuitos en el sector salud. Yo no sabía, yo nada más sabía que te daban los condones gratis, pero no sabía que había 14 más. Pero bueno, entre ellos, uno está la pastilla de emergencia, que es gratuita, que recomiendan que se utilice en casos de violación y se la pueden tomar 122 horas después del acto. Y también tienen derecho al aborto seguro. Así lo mencionan. Y bueno. Todas las mujeres tienen derecho a permitir un embarazo no deseado por medio de la anticoncepción de emergencia, ¿no? Entonces, ellas lo que están diciendo que pues pueden acudir al centro de salud aquí en México y me imagino que a nivel mundial, para ser más exactos, la mayoría del sector salud da este tipo de información a la adolescencia, ¿no? Bueno, Claro. es como muy genérico esto, ¿no? O sea, si en México hay, me imagino que en Europa o me imagino que en Sudamérica o Norteamérica, donde sea, cualquier parte del mundo tienen este tipo de información. Entonces, si tú nos estás escuchando, nos estás viendo de otro país, pues haznos saber si es que lo están diciendo, ¿no? Pon aquí tu comentario, si es que lo hacen de manera gratuita. Aquí en México se cuenta con 15 métodos anticonceptivos gratuitos dentro del sector salud. Uno de Fíjate. ellos es el condón o anticonceptivo, o no, preservativo, y
La otra, ahorita me estoy enterando, la pastilla de emergencia para las mujeres. Entonces, estos son los dos métodos que pueden encontrar en el sector salud. Yo no sabía que había estos, bueno, del preservativo sí, pero de la pastilla no sabía que era gratuita. Y de los otros 14 sería cuestión de investigar cuáles son los otros 14, ¿no? Pues sí. Pero bueno, de que hay manera de evitarlo, hay manera de evitarlo, ¿no? Claro, como exactamente. Tú dices, como tú bien dices, hay manera de evitarlo, entonces pues hay que ponerse las pilas y hay que... yo creo que sí está cañón traer ahorita hijos al mundo, ¿no? Como están las cosas, señor. No, entonces, no sé, Marito, es que muchos quieren traer ¿sí? un hijo, o sea... No, o sea, yo entiendo, pero hay que ser un poquito más conscientes, ¿no? Pues es que sí está canijo. No, sí, yo digo que sí. O sea, ahorita sí está muy, muy tremendo el tema. Uno, la pandemia, ¿no? Ese es el virus. Otro, ¿qué sería? No, pues bueno, la economía. La situación global que estamos viviendo, la economía, por supuesto. El tema del agua, que de repente se nos olvida, pero que sigue siendo un tema latente en todo el mundo y que vamos a llegar a la hora cero, como lo platicamos en un programa el año pasado en el radio. De un país africano, si mal no recuerdo, que ya llegó ese día, llegó el día cero, en que se quedó sin una gota en sus presas, y que sucedió ya, y se espera que llegue el día cero, ¿no? El famoso día cero en todo el mundo. A ciertas regiones les va a llegar por separado, unos van a ser antes, otros vamos a ser después, pero va a llegar la hora cero, no va a haber agua, señor del arte, entonces, sin agua. Que el agua va a ser un tema, pero brutal, ¿eh? Olvídate el COVID, olvídate que la Guerra Fría, China, Estados Exacto. Unidos, y que si Rusia, y que si... Olvídate que Corea, que la guerra nuclear, no. El tema del agua va a ser un tema brutal, del que como que de repente hablamos, pero de repente nos olvidamos. Y ese es uno principal, ¿no? El agua. Exacto. Exactamente. El agua va a originar guerras, hasta una guerra mundial, ¿no? Exacto. Pues por consiguiente, también si hablamos algo específico de aquí de México, pues no me digas que está muy padre ahorita la situación en México como para decir, ay, qué bonito futuro nos espera. No, en realidad no. ¿Cómo está el tema de la seguridad? El tema de la seguridad por la economía y todo esto, señor del arte, que se va todavía a acentuar más con esta pandemia, los resultados de la pandemia, pues, que ya se están dejando ver. Estamos hablando de casi 2 millones de desempleos, que es lo que se tiene oficialmente, ¿no? 2 millones de desempleos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ya viste lo que sucedió el día de ayer? Tú me comentabas antes de entrar al aire con este tema del ladrón que agarraron. Sí, claro. En el pecero, ¿no? Sí. Y entonces, sí, no. ¿Qué? Va a llegar un momento en que la sociedad tenga un hartazgo inmedible. Y de repente se empiezan a ver mucho de estas escenas, ¿eh? Agarraron al cuate y pobre del que agarren, ¿eh? Pobre del que agarran. Y ese video, señor del arte, que no lo pasamos igual por respeto, porque sí estaba también muy, muy gráfico, pero llega un momento, yo lo vi, y llega un momento en que no sueltan al pobre cuate, ¿eh? Pasan 3 minutos, son 3 minutos, y otra vez, y le vuelven a dar, y le vuelven a dar, hasta que lo dejan encuerado Exacto. en la calle, el pobre tipo. Y esto es el resultado precisamente de que si te agarro, no te voy a soltar. No, bueno. Y mira, si te agarro entre 2, 3, 4, 5, si son varios vecinos, y entre varios vecinos, y entre te agarramos, no te vamos a soltar. Exactamente. Hasta donde lleguen las consecuencias, ¿no? Y eso es lo que vamos a empezar a ver, lo hemos venido comentando, señor del arte, ¿no? Porque, Así es. Porque hay hartazgo en la sociedad, porque... La gente ya está harta, ¿no? La gente que sale, que trabaja, que se para a las 5 de la mañana, que se va a chambear, que se sube al PCR, que llegue un cuate ahí y te baje tu lana, pues obviamente no es nada agradable, ¿no? A ti que te costó uh-huh. trabajo y que llegue alguien así. Y aparte, ¿sabes qué? Como siempre, impunidad, no te pasa nada, no los castigan. Si los agarran, los encierran, salen luego. Ese tema que ya conocemos aquí en México, que es maravilloso, ¿no? Buena onda, es impresionantemente impune, ¿no? Y con todo eso, y no me voy a meter en política, pero con estamos viviendo, ¿tú estarías muy contento de decir, voy a traer a un Lito al mundo? ¿Voy a traer a mi primer vástago Litito? No, yo creo que no. La verdad es que ahorita en este tema, no, hablando... Pero mira, a ver, vamos a remontarnos a tiempos más antiguos, ¿no? No tanto, no por el año 1500 ni nada. Después de Cristo, ¿no? Estamos hablando. Pero
¿qué pasa? O sea, ¿qué pasó por allá de los años de 1970, 1980, donde también había como una crisis muy fuerte, si no me equivoco, por lo que me han dicho y por lo que he visto en algunos documentales? También estaban en la época de pues había muchos asaltos, había mucha inseguridad. ¿Pero en dónde, Lito? Aquí en México. No, en México. Normal. No sé si se compare ese entonces con el actual. El actual sí ya es mucho, mucho el hartazgo. Ahorita con este tema de la crisis, mucho desempleo, mucha gente que no tiene, obviamente está buscando la manera de poder sobrevivir. Mira, de verdad, a mí, híjole, y quiero hacer este tema así. Cuando yo, a mí me toca salir, por ejemplo, en algún momento que tengo que ir a hacer alguna cosa con mi papá, etcétera, pues en cada semáforo te encuentras a los limpiaparabrisas, a los que te quieren sacudir el carro, a los que te, o sea, ves gente que por lo menos dicen, no, yo soy gente derecha y lo que quiero hacer es trabajar para poder ganarme esa moneda que tú me vas a dar. Dices, bueno, pero de verdad luego sí es un tema de, híjole, ahora con la pandemia, ellos pues no están limpios, es la realidad, por el mismo trabajo, ¿no? Y pues traen bacterias, infinidad de bacterias, todos tenemos bacterias, aunque seas muy pulcro, entonces bacterias. Pero a lo que voy es que luego dices, bueno, sí le voy a dar, le das un peso, le das dos pesos, yo siempre traigo mi gel antibacterial en el carro, pum, le doy y ya me pongo gel. Pero a lo que voy es que estas personas por lo menos quieren salir adelante. Ya sea que el dinero lo ocupen para su bienestar o para perjudicarse, porque muchos lo ocupan para poder drogarse de alguna u otra manera, ¿no? Porque tienen vicios. Pero dices, bueno, por lo menos están asaltando. Pero hay otros que ven la manera más fácil y dicen, ¿sabes qué? Pues yo me voy a asaltar acá. Y fue, tal vez, yo siento que fue el caso de este cuate que sube a esta combi y que dice, va, ¿no? Bien por el de la combi que le mete, o sea, acelera. El güey, bueno, había dos personas, uno abajo y otro arriba. El que se sube dice, cámara, señores, ya se la saben, ¿no? Y pues el de la combi no se la sabía y que le mete pata. Y entonces el compañero asaltante pues se queda abajo, pues ya no alcanza, ya no puede subirse a la combi, se queda atrás. Y pues el otro cuate al ver que arranca la combi, no sabe para dónde correr, pues ya ahí fue donde vale, le empiezan a pegar como tú bien lo dices. Ese fue uno, pero hubo otro en Coyoacán, si no mal recuerdo, estaba viendo la nota, donde agarraron también a otros cuates de una moto, también los golpearon, como no tienes una idea, o sea, les dio una paliza, pero tremenda. Luego también hubo otro aquí en México, no sé si en el área metropolitana o en algún otro lado, me imagino que sí, de un puesto de quesadillas. Imagínate, es que también donde se están metiendo a asaltar, o sea, también dices, o sea, está siguiendo a asaltar a la gente que también no tiene algo como para, o sea, no debe de pasar la delincuencia, pero estás asaltando a gente que también le está fregando día con día. Eso también, y que le cuesta, no está ganando mucho dinero. No estoy diciendo que asalten a los ricos, no quiero que asalten a nadie. Pero también dices, es gente que va al día, es gente que va trabajando, es gente que está tratando de salir adelante día con día. Y se mete a puesto de quesadillas, un tipo de estos, ya sabes, gorrita, esta mariconera que va en medio, etcétera. Y también igual, y que lo agarran, o sea, lo agarraron entre 4 o 5 y le empezaron a pegar. Ya es hartazgo. Y creo que no solamente en México, creo que a nivel mundial el hartazgo contra la inseguridad y contra los delincuentes ya está a tope, ¿no? Ya está a tope. Sí, yo siento que hay aquí, por ejemplo, me ha tocado ver algunos videos en Colombia, me ha tocado ver algunos videos de Venezuela, me ha tocado ver algunos videos pues, de Sudamérica más que nada, donde también les ha tocado palizas, más que nada de Centroamérica, palizas a los rateros de una manera que dices, ya lo mataron, ¿no? Aquí en México, pues ya sabes que están los linchamientos, ¿no? En algunas zonas de aquí del Distrito Federal todavía, bueno, Ciudad de México. Y también hay algunos linchamientos en algunos estados. Entonces, sí, es el hartazgo, ¿no? Es el hartazgo de esta falta de seguridad que, pues, hay aquí en nuestro país y en algunos otros. Pues bueno, ahí está, señor del Arte. El caso es que yo no traería a estas alturas un chamaco. Ni yo. Ahora que lo pienses mejor, yo creo que... Al menos hoy, no. Hago sí, intentarlo. No, digo, a lo mejor, en un futuro que digas, mejoraron las cosas, todo está bien, puta, padrísimo que salimos de ese hoyo horrible que estamos viviendo, pero mientras, está cañón, ¿no? Pero como dices tú, mientras sí, vamos a practicar cómo hacerlo sin culminar. Sin culminar con la gestación, ¿no? Exactamente, sí, claro, por supuesto. Eso sí se puede. Y eso se vale, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto. Muy bien. Lito, cambiando de tema rápidamente, mi hermano. Oye, investigadores hallaron... Fíjate nada más esta nota, está bien interesante, ¿eh? Ahora la gente que nos está escuchando, para quien diga, no es que lo del cáncer es nuevo, lo del cáncer empezó cuando se vino, pues, todo el boom por las comidas procesadas y tanta cochinada que comemos,
porque yo lo he escuchado mucho, en la época de mis bisabuelos, pues no había cáncer, ¿qué cáncer iba a haber? Todo era muy sano, todo era muy limpio, todo era muy hermoso. Pues fíjate nada más, investigadores hallaron cáncer de hueso, agresivo además, Órale. En estado avanzado, en un fósil de un dinosaurio. Pobre dinosaurio, ya imagino lo que ha de haber sufrido, Este dinosaurio que fue descubierto en 1989, y esto fue gracias a una colaboración entre el Museo Real de Ontario y la Universidad McMaster, que permitió descubrir y diagnosticar por primera vez en una forma agresiva de cáncer óseo, un osteosarcoma, a este dinosaurio, a un dinosaurio, según revela el día de ayer la revista científica británica The Lancet Oncology, señor del arte. Este cáncer fue localizado en la fíbula de un Centosaurus apertus, un dinosaurio que, para que se dé idea, vivió hace 77 millones de años. ¡Wow! 77 millones de años, señor del arte, y este conjunto, pues, de huesos fue descubierto en 1989 en el Parque Provincial de Dinosaurios de Alberta, allá, Alberta, Canadá. Hasta ahora, pues bueno, se pensaba que este animal prehistórico había sufrido una fractura en la fíbula, o sea, en el peroné de Miquelito. Uh-huh. Pero ya un análisis exhaustivo realizado por paleontólogos y patólogos, pues concluyen que este dinosaurio tenía cáncer en ese hueso de la pata. Este diagnóstico de un cáncer agresivo en dinosaurios ha sido, hasta hoy, vago, y para ello se requiere de expertos médicos y múltiples niveles de análisis para identificarlo. Así lo dijo el señor Mark Crowler, profesor de patología y medicina molecular de la Universidad de McMaster. Así que para este diagnóstico, que está bien fundamentado, señores, los investigadores compararon el fósil de este dinosaurio con una fíbula normal de otro dinosaurio de la misma especie, así como osteosarcomas en seres humanos. El fósil del dinosaurio estudiado corresponde a un animal adulto con un avanzado cáncer que pudo haber provocado metástasis. Fíjate, hasta metástasis también le pudo haber dado a este dinosaurio. Es decir, estaba ya regado el cáncer, estaba infestado en todo el cuerpo de este dinosaurio. Este hueso, pues, muestra un cáncer agresivo en estado avanzado. Este cáncer pudo tener efectos paralizantes en este pobre animal y muy vulnerable al formidable tiranosaurio predador de su tiempo, así lo señala el señor David Evans, de este, es experto, pues, de este museo, señor del arte, allá en Canadá. Claro. ¿Y cómo lo ves, mi hermano? ¿Cómo lo ves? Para que, yo te lo juro que lo llegué a escuchar mucho y lo llegué a pensar además, esto que te decía del cáncer, ¿no? De que no, el cáncer, esto es algo moderno. Antes no se escuchaba del cáncer. 77 millones de años de estos animales que vivieron aquí en la Tierra, 77 millones de años por lo pronto, que sabemos que existió, que lleva existiendo el cáncer desde ese entonces. ¿Cómo lo ves? Mira, fíjate que pobre de este dinosaurio, lo que sufrió, por los dolores, y me imagino todo lo que él ha de haber pasado, y que no hubiera un veterinario, que no hubiera alguien que pudiese atenderlo, ¿no? O hacerle algunos estudios. Pobre Centrosaurus apertus, pobrecito, pobre centro, de cariño le decían el centro. Pero la verdad es que es una enfermedad, es un tema que, pues, no puedes controlar. Y además, este Centrosaurus, te puedo decir algo, mi querido Marito, era un Centrosaurus vegetariano, o sea, no era carnívoro. Eso, ese es otro tema, ¿no? Que muchos dicen, no, yo por comer frutas y verduras estoy súper sano. No, tiene que haber un balance, ¿no? De todo. Toda la alimentación, bien, te va a conformar algo padre para ti. Chilito, qué rico. Muy bien, señor del arte. Es que es la verdad, no sé, tú dime, pues es que... No, pues es que... Lo impresionante es que haya cáncer desde hace mucho tiempo, ¿no? Esa es la nota, eso es lo relevante. 77 millones de años. ¿Qué será que lo trajeron los extraterrestres? Eso no lo podría contestar Maussan, mire usted. No, pero ese es el teacher con Maussan. No, por eso es que el teacher está entrevistando a Maussan. Pobre Centrosaurus. Pobre Centrosaurus tenía casi y le decía, y nadie hace nada. Haz de cuenta que yo soy el teacher y tú eres Maussan, te estoy entrevistando. No, pero Maussan es como así, ¿no? Como que tiene sueño. No es como que del planeta de este cuate, ¿cómo se llama el gobernador de Puebla?
Ah, ya, sí, ya sé quién. Ay, no sé, no me acuerdo de él. Pero que Sí. siempre tiene sueño el huevón. Sí, que siempre está así. Exactamente, exactamente. Ah, ¿cómo se llama? Pero bueno, el gobernador de Puebla, ya sabes, Hasta te lo busco, a ver, te lo ese que busco. dijo que el coronavirus nada más le daba a los pobres y que él se puso la camiseta y dijo, no nos pasa nada, no se alerten. A No pasa nada. nosotros los pobres, no nos va a pasar nada. Miguel Barbosa, Miguel Miguel Barbosa, Barbosa. Miguel Barbosa. No, Señor no Miguel pasa Barbosa, nada. qué bueno este, tan atinado, Tiene señor. ojos de Garfield, ¿no? Como a mitad, Tiene así. como ojos de Garfield, pero sí, pero ya con metástasis, ¿no? Hombre, sí. Más o No, no hay menos. que decir más cosas porque luego nos van a ir a censurar, mi querido Marito. Y luego, ¿por qué nos censuran, eh? De por sí ya nos han estado censurando. Muy Hombre. bien, señor Lito. Oye, pues ya es hora de meterla, mi hermano. Métela, por favor, Tomasito. Tomás, Tomás, métela, por favor, Tomasín. Déjala venir, señor Tomasín, porque pues vamos a ver qué nos Ahora, trae el día de Nay. hoy. Órale, Hola. Nay. ¿Qué pasa, Hola, Nay? ¿Cómo hola. estás? ¿Qué pasó, Naye? ¿No Bien, nos bien, escuchas? ¿ustedes? Sí, los escucho. ¿Estás bailando? ¿Dónde No, andas? estaba haciendo de comer. Se escucha ahí tu fondo musical. Ahí está, mira. Esa Nay, ¿quién sabe qué anda haciendo? ¿Cómo te ha ido, Nay? Pues ahí la llevo. Y tengo que ver lo bueno a la vida, ¿no? Bueno, pues está muy bien. Esa es la actitud, carajo. Eso sí, hay que echarle ganas a la vida porque pues no nos queda de otra. Hay que verla Así es. con ganas. Muy bien, Aye. Oye, ¿qué onda con ¿cómo viste lo de la explosión de Beirut? ¿Perdón? ¿Cómo viste lo de la explosión de Beirut? No sabía nada, señor, porque estaba preparando el día de hoy un rico caldo y se los quería enseñar, porque estoy en vivo. Muy Aquí, bien. allá, así, y no puse mucha atención de lo que estaban diciendo, pero les voy a enseñar A que ya ver. está casi mi caldo de camarón, porque el día de hoy es la receta caldo de camarón. Muy bien, Órale, muy bien. se antoja por el caldito clima, se antoja por el clima. y mira, ¿sí se ve? Ah, mira, Sí, se ve claro, bueno, ¿eh? mira. Bien, ahí, bien, bien, Sí, ¿eh? sí, sí. Estoy en friega haciendo de comer el día de hoy, porque el día de hoy me desperté con muchas ganas de hacer de comer. Ah, yo pensé que de camarón, dije, pues por eso el caldo. Por eso, caldo de camarón y voy Oh, a bueno. hacer camarones empanizados. Órale, Nay. Órale, hoy muy bueno para el colesterol. Sí, traes ganas de camarón, por eso empezaste a guisar mucho, ¿no? Yo creo que sí, por algo, ¿no? El subconsciente como que está dando. Exactamente, Sí, sí. exactamente, exactamente, Nay. Oye, No, pues muy Naye, bien. bueno, a ver, pero platícanos, ¿sí le pones camarón seco? No, ¿qué cree, señor? Que el día de hoy fui al mercado, les Ajá. comento, y había un señor ahí paradito vendiendo camarones. Entonces ¿Sí? los vi. Ahorita estaba pensando, no le pregunté cómo se llamaban, pero eran larguitos. ¿Qué color? Es así como color anaranjadito. Estaban, pero Okay. eran camarones grandes. Ah, pues ya estaban cocidos, por eso son Sí, ya naranjas. estaban, ajá, porque Ajá. traía de esos y de los otros grises. Pero los grises casi los ocupo cuando llego a hacer aguachile. Bueno, Ah, muy bien. déjame decirte que es el mismo camarón, nada más que uno estaba cocido y otro estaba crudo. Ah, Normalmente cuando están color gris es porque están crudos. ya. Es que se lo ocupo para el aguachile. Ok, pero si lo cueces, pero si lo cueces o lo haces crudo. No, crudo. El aguachile, Ajá. se cose con limón. Yo lo Con dejo cocer limón. con limón. Ajá. Okay. Ay, ya Y se ya me cambia antojó, el Nay. color. Sí, un aguachile, cómo no, hombre, es buenísimo. Sí, Ay, también no, se sí, me bueno. comí. Pero aquí en mi casa, como todos, estamos muy malos del estómago. Entonces dije, hago caldo de camarón, ¿no? Okay. Oye, pero Sin. ¿no el camarón también repercute cuando estás enfermo? O sea, del estómago, no puedes comer camarón, ¿o sí? Pues hay que comerlo, ¿no? Pues es que se Ah, supone, bueno. digo, el camarón nada más por le ponemos chile, obviamente nosotros aquí en México le ponemos chile, ¿no? Pero pues no veo por qué el camarón te haga daño, digo, para el estómago, salvo que sí, la carga de colesterol dicen que es brutal, ¿eh?
Sí, pero como ya tenía mucho tiempo que no comíamos camarones, entonces dije, los vi, dije, no me pude resistir, dije, los voy a comprar. Entonces, muy bien. Dije, voy a hacer un caldito de camarón, como ahorita está aquí nubladón un poco y hace frío, dije, pues un caldito de camarón. Ok, sí, aquí también está nublado. Sí, sí, sí. Bueno, aquí en sí hay solecito, ¿eh? Aquí sí hay solecito. No, aquí como que... está nublado. No, pero entonces, sí, como que está empezando a salir un poco el sol, ¿no? Un poquitito. ¿Sí? Pues yo cuando salí estaba nublado y ahorita no he salido. Ya cuando llegué de nublado ya estoy aquí encerradita haciendo de comer. Oye, pero sí se antoja, o sea, sí se antoja el caldo de camarón, la verdad es que se antoja. Por el clima. Es riquísimo. También es rico. El caldo de camarón y también el caldo de pescado. A mí claro. Casi el caldo de pescado no me gusta. El de camarón dije, lo voy a hacer. ¿De Huachinango? Aquí en mi casa no comen dos personas. Bueno, mi hermana ni mi hermano comen caldo de camarón. Entonces, por eso a ellos se los voy a hacer empanizados. Y para mi mamá y para mí en caldo de camarón. Bien, o sea, piensas hermano, en todo, Nay, ¿eh? Tu hermano y tu hermana no comen caldo de camarón. Él no les gusta el caldo de camarón. ¡Ójole! Y por eso se los voy a hacer empanizados. Y yo y mi mamá, ay, el burro por delante, ¿verdad? Mi mamá y yo, nos gusta el caldo de camarón. Ok, muy bien. Muy bien, pues platícanos. Entonces vamos a ocupar tres zanahorias, tres papas. Vamos a lavar bien lavaditos nuestros camarones, ajá, chile guajillo, y vamos a sazonar primero el chile guajillo en nuestro olla donde vamos a hacer nuestro caldo de camarón. Lo vamos a moler con tantito ajo y tantita cebolla, muy poquita. Lo molemos en nuestro recipiente de que vamos a hacer nuestro caldo de camarón, le echamos tantito aceite, lo dejamos ahí tantito a que se queme tantito el aceite, le echamos tantito tantita cebolla rebanada y ya tenemos picada nuestra zanahoria y nuestras papas. Las vamos a, primero se pasa la zanahoria porque es más dura que la papa. La vamos a freír tantito, la retiramos y ponemos la papa. Entonces ya la tenemos ahí preparado en un recipiente. En el recipiente donde vamos a hacer el caldo, vamos a sazonar el chile guajillo, ahí lo dejamos tantito sazonadito, lo vamos a colar, lo vamos a moler y lo vamos a colar, no se lo vayan a echar así, lo vamos a colar. Okay. Se lo echamos, ahí lo dejamos a que hierva tantito, le echamos tantito epazote, uh-huh, y lo dejamos como unos 20 minutitos a que se sazone bien y le añadimos la zanahoria y la papa, ahí lo dejamos tantito a que agarre el saborcito, después le echamos el agua, tantita agua para que se haga el caldito. Ahí lo dejamos a que hierva. Le echamos tantita sal. Ya como en unos 20 minutos le añadimos los camarones ya lavados, bien lavaditos. Y ahí lo dejamos ahorita que está hirviendo. Ya en unos media hora más o menos, yo creo que ya está listo el caldo de camarón. ¡Listo! Ahí sí, sencillo, ¡listo! Fácil, práctico, ¿no? O sea, pero te iba a decir, rápido. Te iba a decir, ¿no le pones camarón seco? Porque lo hiciste con camarón con fresco, cocido, pero fresco. Pero no le pones camarón seco porque el camarón seco le da sabor. Nada más para unas cabecitas de camarón seco. Para no, señores, si no se puse. ¿Me recomienda para la otra que le ponga eso? Sí, por supuesto. Ese es el que le da el sabor. O sea, lo haces con tal cual lo hiciste, nada más que, pero cuando estás cociendo ya el caldo, aviéntale unas cabecitas de camarón seco. Ah, ya. No, hombre, le da el sabor, pero... ¿Riquísimo? O sea, sí, ay. Sí. Y ahorita no está... El camarón seco nada más es para realzar el sabor, ¿no? Nada más. Claro, claro, sí, por supuesto. Bueno, le puedes aventar también camarón, hay camaroncitos, el camarón de pacotilla, le metes el camarón seco, pero específicamente, pues, si ya estás haciendo el caldo y no tienes camarón seco entero, las puras cabezas se las avientas para que suelte el calor. A lo mejor, no sé si estás haciendo un kilo de camarón, yo le aventaría unos 100 gramos de cabecitas, 200 gramos de cabecitas, y lo hago todo junto para que suelte. Y vas a ver qué sabor le da. Le da ese sabor saladito, sabor así a mar, pues.
Como cuando te comes el caldo de camarón en una cantina, Lito. Ah, no, bueno, pues es que cuando lo pruebo ahí, pues nada más es para abrir apetito, ¿no? O sea, pero sabe rico. Claro. Sí, sí, muy bueno. O un día después también te cae de maravilla. Sí, es que... Para una cruda. Ajá, te digo, porque el caldo de camarón, así como lo hacen ahí, también sabe muy rico, pero como que no suelta ese saborcito de... Que te digo, muy sui generis, pues. Está más rarillo, pero bueno, ya se quedó pasmado, Lito, mira, se quedó así como que... Como pensando, ¿lo haré o no lo haré? Sí, como de fotografía, mira, como de foto, decide, mire usted, me voy a tomar una foto. Oye, pues está padre, Naye, está padre. Y luego el camarón, ¿vas a hacer, qué dijiste, rellenos o cómo? No, empanizados. Ah, empanizados. Sí, esos los voy a, ya los limpié, ahorita se los muestro cómo están. Ay, ¿dónde los tengo? Ah, acá están. Ya los limpié, bien limpiaditos, miren, aquí están. Okay. Ya lo lavé. Les voy a poner tantito sal y un huevo. Los voy a dejar tantito ahí. Ya después los paso en pan molido. ¿Ah? Y los frío. Okay. Y ya los saco. Sí tienen mucha grasa, pero yo procuro ponerle muy poquita grasa. Y ya una cucharadita sopera le voy echando para unas dos porciones para que no agarre tanta grasa. O lo puedes hacer también con aceite de oliva, ¿no? Sí, pero ¿qué crees? O sea, sí he cocinado con aceite de oliva, pero casi no me gusta. ¿No te gusta? Sé que es muy saludable, pero casi no me gusta. Pero te vale lo saludable, o sea, tú dices, un rico, aunque me mate. Yo le aviento manteca de cerdo, le aviento manteca de cerdo. No, la manteca de cerdo, la manteca de capullo. La manteca de cerdo es una delicia, Lito, ¿eh? Sí, muy rica. No, por supuesto, también le da un sabor a los platillos extraordinarios. ¿Por qué crees que las gorditas? ¿Por qué crees que las carnitas? ¿Por qué crees? Delicioso. Sabe muy rico. Sí, muy, muy rico. Muy bien. Pero bueno, ahí está. Ahí está, mi tío Marito. La receta del día de hoy. No, bueno, bien. Buenísimo. Perfectamente bien, Lito, pues ya, de serio, ahora sí se me antojó, ¿eh? A mí también, se me antojó. ¿Sabes qué se me antojaron más que el caldo de camarón? Se me antojaron los camarones aguachile, en aguachile. El aguachile. El aguachile es delicioso también, ¿eh? Mañana les doy la receta del aguachile, o en la semana. Órale. Bueno. Me piache molto, Lito. Vámonos, Gabriel. Vámonos, señores, tengan excelente día, tarde, noche, madrugada, dependiendo de la hora que nos estén escuchando o viendo, o ambas, ¿no? Al mismo tiempo. Gracias, Marito, gracias, Nay, por esta receta, gracias a ustedes. Escríbanos, déjenos sus comentarios aquí abajo de esta transmisión, lo que usted crea, lo que usted piense respecto a nuestros temas que hemos tratado el día de hoy. Mañana nos vemos, nos escuchamos aquí en Los Sobrevivientes en Une Radio MX. Adiós, bye.